nuestro país, pero también comentarles que esta edición empezamos conversando de un tema muy importante para todo, bueno, para todos los peruanos en general, ¿no? Hablamos de que hay una, bueno, ya ha habido la promulgación de lo que es la ley de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, muchos de los empleadores no están cumpliendo a cabalidad cada una de las normativas. Por eso es que surge una campaña que se denomina Juega Bonito. ¿En qué consiste, sus alcances y otros? Eso se lo vamos a consultar a Sofía Mauricio Basilio. Ella es miembro del Consejo Directivo de la Asociación La Casa de Panchita, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romín. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan a nivel de todo nuestro país, ¿no? Eso es sumamente importante, el canal de las peruanas y los peruanos y, por supuesto, de las trabajadoras del hogar. Así es que estamos hablando de un estimado de cerca o más, de repente, de 200.000 personas, ¿no?, que se dedican a este tipo de labores, pero también a la par hay que señalar que estas labores se desarrollan a veces en la informalidad, ¿no? No se cumplen con todos los derechos que deberían reconocerse, ¿no?, a los trabajadores del hogar, y por eso que ustedes vienen impulsando esta campaña Juega Bonito. ¿En qué consiste, señora Mauricio, y qué es lo que se pretende lograr con esta iniciativa? Con esta campaña Juega Bonito, por un lado, lo que queremos es mostrar la gran labor que hacen las trabajadoras del hogar. No sé si va a haber tiempo poder compartir este spot tan bonito, que es donde han participado las mismas trabajadoras del hogar, y donde es mostrar las tareas que hacen en su día a día, que a veces no se valora y se piensa que es algo normal, es algo cotidiano, porque además es pensando en un trabajo de mujeres, ¿no? Y que no se valora, no se reconoce, y que gracias a las trabajadoras del hogar, pues las empleadoras, empleadores pueden salir a trabajar, continuar con su vida, traer más dinero para el hogar, y que se reconozca, especialmente quienes se dedican a cuidar niños y adultos mayores, ¿no? Y no se cumple con esta ley 31047, que ya vamos a cumplir 2 años que viene. Ajá, ahí está. Estamos apreciando algo del spot que usted mencionaba, ¿no?, en el que han participado. Ahí está. Cuéntenos un poco. ¿Qué es lo que Mi saludo para todas las amigas que han participado en este spot, porque son, como vemos, la tarea con los niños, el servir la comida, el preparar la lonchera, el limpiar la casa, el planchar, el atender a las mascotas. Y si hay abuelitas o abuelitos también, todo este trabajo, ¿no?, como algunas personas me decían, de solo verlo ya estoy cansada, ¿no?, porque en realidad no se reconoce, pues, no se, es un trabajo tan invisibilizado. Las mascotas también. Y es más allá de ese trabajo, porque ese amor, ese cariño que damos a los niños, a los abuelitos, porque yo también empecé a trabajar en casa a los 7 años, no he trabajado como 30 años en casa, entonces, y veo lo que pasa con las trabajadoras del hogar cuando son despedidas, cuánto sufren, cuánto lloran, que les rompen ese vínculo de un momento a otro con los niños que están cuidando, y terminan ambos sufriendo cuando no hay un proceso, digamos, para terminar ese vínculo laboral y no sea tan abrupto, ¿no?, que terminamos perjudicándolos a los niños. Pero también la realidad nos dice de que muchas de estas mujeres quedan se podría decir, sin ningún tipo de beneficio, ¿no?, que las ampare. Pese a haber dedicado toda su vida, empezaron cuidando, empezaron, ¿no?, siendo parte de alguna determinada familia, y los niños crecieron, se hicieron adultos, y ellas también fueron avanzando a la par, pero sin que al final de este camino se le reconozca su beneficio. Sí, ahí hay historias, por un lado, muy bonitas y otras historias muy tristes, ¿no? Como decías al inicio, o sea, somos más de, según el Instituto Nacional de Estadística, somos como más de 300.000 trabajadoras del hogar, pero en la realidad nosotros pensamos que somos más de 1 millón de trabajadoras del hogar, porque estamos en la informalidad, más del 85% se trabaja de una manera informal. Cuando decimos informal es que no hay un contrato formal por escrito, no están aseguradas, no están registradas en la web del Ministerio de Trabajo, y ahí, por ejemplo, un llamado al Ministerio de Trabajo que este enlace que han creado funcione como debe ser, para que también los empleadores tengan las facilidades de poder registrar a sus trabajadoras del hogar. Y se habla, como digo, que más del 95% son mujeres, somos mujeres, entonces que también dejan a sus hijos, también dejan a sus familias y van a cuidar a otros niños, que valoremos ese trabajo tan dedicado que hay a las trabajadoras del hogar y que se cumpla, como la campaña dice, juega bonito.
juega bonito que la trabajadora del hogar suda la camiseta todos los días haciendo, preparando esa rica comida, lavándote esa ropa con la que vas a tu trabajo, cuidando a tu mamita, cuidando a tus hijos que lo dedican con amor. Eso es un valor agregado que hay que reconocer y ver que contribuyen al desarrollo del país, y eso pasa porque no se valora el trabajo del cuidado. O sea, lo que hacemos todas las mujeres, además otras mujeres que tienen que salir a trabajar, ¿no? Y lo que vamos es, por ejemplo, ya se viene 28 de julio, que sepan nuestras amigas y amigos empleadores que tu trabajadora del hogar tiene derecho a que se le dé su sueldo completo de gratificación en julio y en diciembre. Si a ti no te pagan, no te cumplen esos beneficios, tampoco es una cadena, ¿no? No porque a ti no te cumplen tus beneficios, yo no le voy a pagar. Exacto, ¿no? No porque a mí, ahora la nueva ley dice que el sueldo de una trabajadora del hogar no debe ser menor a 1025, que es el sueldo mínimo, porque a partir de ahí es cuando una trabajadora se puede asegurar, si no, no tiene la opción de aseguramiento, ¿no? Si una persona desea contratar los servicios, ¿no? Ya sea de una mujer o un varón para los servicios, bueno, para las labores de casa, pues debe de asumir las responsabilidades que conlleva ello, ¿no? Porque las trabajadores del hogar tienen derechos y no se debe dar un contrato bajo la informalidad. Pero también le consulta, me dice, estas son las condiciones para trabajar y no me queda otra alternativa que aceptarlo. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Cómo puedo un poco pasar a la formalidad? ¿O qué debo de hacer? Porque también corro el riesgo que si no lo acepto, finalmente habrá otra persona que sí lo haga. Exacto. Yo creo que ahí hay dos lados. Por un lado, ¿qué se está haciendo desde el Estado? Uno, para informar a la sociedad en general de que existe una ley, de cuáles son los derechos, para que los empleadores también sepan cuáles son el procedimiento que ellos deben seguir para poder ponerse en regla su trabajadora del hogar, ¿no? ¿Cuáles son esos deberes que tiene el empleador? Para empezar, tenemos el contrato tiene que ser sí o sí por escrito. Y una vez ese contrato es nada por escrito. De que vienes a mi casa, va a ser de oral, nada. Tiene que también la persona debe de exigir, ¿no? Señora o señor, disculpe, pero la norma dice que el contrato debe ser por escrito. Claro. El contrato tiene que ser por escrito, y si no es por escrito, se sobreentiende que es un contrato por tiempo indeterminado y debe registrarse en la web del Ministerio de Trabajo, el cual está conectado con la SUNAT para poder hacer las aportaciones a la Seguridad Social, tanto para salud como para jubilación. El otro tema es que una trabajadora del hogar no debe ganar por debajo del sueldo mínimo para que tenga la opción del aseguramiento para salud y jubilación. El otro tema que es muy importante tiene que ver con respecto a que ellas tienen derecho a recibir su gratificación de un sueldo completo en julio y en diciembre, sus vacaciones de 30 días, y que tienen derecho a descansar todos los feriados del año. Son mucho más los artículos que tenemos que ver, pero otro tema que es sumamente importante, y eso para estar atentas, es que las agencias no deben cobrar a las trabajadoras del hogar por ayudarles a conseguir un trabajo ni retener sus documentos de identidad, porque eso es algo que se viene haciendo, y eso debería el Ministerio de Trabajo ponerse más pilas al respecto y establecerse sanciones. Quien paga es el que busca al trabajador o a la trabajadora, no a la buscadora de trabajo, y eso es algo tan común que estamos viendo en la actualidad. Otro tema que es interesante es que el 30 de marzo, que es el Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar, se está reconociendo que es como un día feriado también para las trabajadoras. Un tema que quisiera comentarte es que lo que yo estoy viendo ahora es que hay empleadores que están registrando a su trabajadora del hogar en su empresa. Si va a ser para bien, genial. Pero hay dueños de empresas, de microempresas, que aseguran a su trabajadora del hogar y le recortan los derechos. Por favor, un llamado de atención para esto, poder supervisar, porque las trabajadoras del hogar tienen la ley 31047 y por lo tanto no pueden ponerles en una ley según su empresa que tiene, donde termina beneficiándose el empleador y en perjuicio de la misma trabajadora, ¿no? Eso son parte de lo que quería comentar, y un tema que es importante sobre los modelos de contrato de trabajo están en la web del Ministerio de Trabajo, al cual se puede acceder para un contrato con residencia o sin residencia, porque ahora se dice
Ya no existe el término cama afuera o cama adentro porque se prestaba para burla, sino es con residencia o sin residencia. Entonces, hay contratos para ambos, como también modelos de contratos de trabajo por escrito, así como el modelo de boleta de pago. Y lo último que quisiera mencionar es que también con el tema de la CTS, de la compensación por tiempo de servicio, que es un sueldo completo, según la nueva ley 31047, el empleador tiene que hacer los depósitos tanto en mayo y en noviembre, y eso creo que no lo sabe la mayoría, por eso es que es un llamado a las entidades del Estado para que se pongan pilas al respecto, y también con la Defensoría del Pueblo, con quien lanzamos esta campaña, va a ser un seguimiento para poder ver todas las trabas, dificultades que hay para que las trabajadoras del hogar puedan acceder para seguir su proceso cuando hacen el procedimiento para que le reconozcan sus beneficios laborales, porque hay una descoordinación entre las entidades competentes. Muy bien, también nos sumamos entonces a esta campaña Juega Bonito, que es lo que se busca, es que se respete los derechos de las trabajadoras del hogar. Señora Sofía Mauricio, quisiera presentar con nosotros este polito para esta campaña. Ahí está, muchísimas gracias. Ahora lo mostramos, ahí se fomenta la ley, ¿no? Ahí está la ley 31047, ley de la trabajadora del hogar. Así que, atención, con sus derechos. Bonito. Ahí está, que juguemos bonito con las trabajadoras del hogar, que finalmente se convierten en parte de nuestra familia, nos ayudan en las labores del hogar. Exacto. Y hay que darle el trato que corresponde. Muchísimas gracias, gracias por haber estado a ti. Con nosotros. Gracias a nuestro canal nacional. Muy que bien. Está llegando más allá de Lima. Claro que sí. Y a jugar bonito, a cumplir jugar bonito con los derechos de la trabajadora también, del hogar. ¿No? Muy Exacto. bien. Bien, ahora les vamos a dar a conocer que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, consideró que es alarmista hablar sobre un desabastecimiento total de alimentos en las distintas ciudades del país ante el anunciado.